Good morning, everybody. Could I be to the Lord? Never. Okay, guys, we're going to continue with our review for reading. We're going to make our practice about reading comprehension. Okay, but first of all, we're going to see the national symbol that today we are going to represent. Okay, so please pay attention. I will give some instructions for you because you have to make a work, right? You're going to make a work and I will send it by the WhatsApp group. Okay, so please pay attention to this. Just give me a minute. I don't know if we have, let's see. No. So let's see, okay. This one. Bien, chicos. Esto es en español directamente, ¿verdad? El símbolo que vamos a ver hoy, o del cual vamos a aprender un poco más, es el mapa nacional o el mapa de Honduras. El mapa nacional de Honduras es la representación geográfica del país y en él figuran los 18 departamentos que componen la división administrativa. Cuando me refiero a la división administrativa es lo que nosotros conocemos como división política, ¿correcto? Los mares que bañan sus costas, las zonas fronterizas y los elementos físicos que integran el relieve hondureño, sierras, montañas, valles, ríos, mesetas, colinas, etc. Todo eso. De igual manera, los nombres de las ciudades, municipios, aldeas y caseríos repartidos a lo largo y ancho del territorio. Asimismo, están incluidas las zonas insulares. ¿Cuáles son las zonas insulares del país? A ver si alguien sabe. Las playas. No. Las islas. ¿Qué departamento es departamento insular? Islas de la Bahía. Prácticamente. No me vayan a decir que Amapal es un departamento. No, Amapal es un municipio que es del departamento de Valle. Ok. Vamos a ver un poco de la historia del mapa de Honduras. Hay un video que les quiero mostrar. Hay un video que les quiero mostrar. Vamos a esperar a que cargue. Tengo lento el internet, pero vamos a ver si ya lo... No, todavía no. Vamos a ver. Hoy sí. A ver dónde está. Okay, vamos a conocer un poquito
la historia de lo que es el mapa de Honduras. Así que pongan un poquito de atención. Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. Cambiamos un poco hoy nuestro look porque nos vamos de exploración. Vamos a tratar de conocer de dónde surge o cómo surge el mapa oficial de la República de Honduras. ¿Mapa oficial? Exactamente, el mapa oficial de la República de Honduras. ¿A qué me refiero con esto? ¿No creen ustedes que nosotros siempre hemos contado con un mapa como el que tienen ustedes en su aula? Ese ha sido un trabajo de años, ha sido un trabajo arduo. Así que hoy vamos a conocer precisamente cómo se da ese trabajo. Nuestro objetivo en esta sesión es determinar cómo se hizo el mapa oficial de la República de Honduras. Como contenidos conceptuales, entonces desarrollaremos el concepto de mapa y el de mapa oficial. Para iniciar nuestra sesión, vemos el primer mapa que se elaboró del territorio hondureño. Este mapa ya es de ustedes conocido, lo hemos visto en otros recursos. Es el mapa de Bartolomé Colón, elaborado precisamente en el año de 1502. Y la copia que ustedes ven acá, que es de la colección Sorsi, de alrededor de 1512 a 1600. En el mapa, como pueden ver, solamente tenemos los contornos y algunos lugares, como lo que son las Islas de la Bahía, que pueden ver, están Managua, Oaquecocao, Banasa. ¿Ya lo recordaron? Claro que sí. Precisamente es en este mapa en donde nosotros no vemos el Cabo de Gracias a Dios, porque como buen geógrafo, Bartolomé se refiere a un punto más específico de la costa, y es a la punta que se encuentra dentro del cabo, la que dice Punta de Consuela. A estas alturas, ¿podríamos considerar esto un mapa? ¿Qué es un mapa? La representación de un territorio. Eso es un mapa, básicamente. Si esto nos representa el territorio de Honduras, entonces podríamos decir que es uno de los primeros mapas de Honduras. Uno de los primeros. Pero básicamente se refiere solo a la costa, como ustedes lo pueden ver. No hay mayor conocimiento de lo que hay al interior del territorio. Como de hecho, aún después de que se hizo el proceso de exploración y de invasión por parte de los españoles, realmente los mapas que se van levantando son solamente lo necesario para conocer los puntos de la costa en donde se puede desembarcar y los puntos en el territorio por donde se puede circular. De esta manera, entonces, vamos a llegar a una independencia en 1821 y todavía no tenemos en Centroamérica un mapa oficial que nos permita a nosotros referirnos en cuanto a cómo es nuestro territorio. ¿A qué me refiero con un mapa oficial? Me refiero, a aquella representación gráfica del territorio que sea la que los gobiernos han establecido como la válida para que todos conozcamos nuestro territorio. Eso es un mapa oficial. En Centroamérica no hubo mapas oficiales, sino que hasta muchos siglos después. Este mapa, por ejemplo, que ven acá, es un mapa del siglo XIX. Y es un mapa norteamericano, es de una colección norteamericana. Como ven, más o menos establece un poquito lo que es el relieve y no concuerda mucho con lo que nosotros hemos conocido en los mapas actuales de lo que es el relieve, por ejemplo, de Honduras en este caso. ¿Cómo va a surgir el primer mapa con el que nosotros contamos a nivel oficial? Bien. Este señor es Don Jesús Aguilar Paz. Él, por su propia cuenta, recorrió el país a lomo de mula entre 1915 y 1933, levantando croquis de todos los municipios y después juntándolos. Poco a poco así fue elaborando un mapa de Honduras que le presentó al gobierno. El gobierno, de hecho, estuvo de acuerdo con el levantamiento hecho por Don Jesús Aguilar Paz y decidieron entonces ir más allá y armar el mapa de Honduras. De hecho, el mapa de Honduras, una vez que fue conjuntado, fue oficializado precisamente por decreto 689 del 23 de febrero de 1930, aunque su primera publicación va a ser hasta 1933. El mapa que habitualmente nosotros vemos en las aulas muchas veces corresponde a la copia que popularizó el gobierno de Vieda Morales en el año de 1957-58. Sin embargo, aunque este fue el mapa oficial durante muchos años, a partir de 1994, el Instituto Geográfico Nacional lo desechó por el mapa oficial que ellos implementaron en ese mismo año. Este mapa es hecho ya con ortofoto, es decir, se hace con tecnología satelital. Y se reconstruye absolutamente todo el territorio nacional con mucha más exactitud, utilizando un GPS, es decir, un indicador de posición
en la superficie territorial. Entonces el mapa es mucho más fiable que el de Aguilar Paz. Entonces desde 1933 hasta 1994, el mapa de Don Jesús Aguilar Paz fue el mapa oficial de la República de Honduras. Hoy por hoy el mapa oficial es el del Instituto Geográfico Nacional. Así que, pues por nuestra parte eso ha sido todo. Sin embargo, hay un par de cositas que me gustaría que ustedes hicieran. Una de ellas es reunirse en grupo y tratar de responder con sus compañeros a las siguientes interrogantes. ¿Quién hizo el primer mapa de Honduras? ¿Quién hizo el primer mapa de Honduras? Paz. ¿Quién? Jesús Paz. No. El primer mapa. Norteamérica. Enséñate que no pusieron atención. Bartolomé Colón. ¿Desde cuándo es nuestro mapa oficial? ¿Desde cuándo es mapa oficial? Desde 1933. 1933. Así que compartan con sus compañeros, compartan con su maestro, investiguen y den solución a esto. Por nuestra parte, pues, hemos terminado nuestra exploración de hoy. Determinamos cómo se hizo el mapa oficial de Honduras, alcanzamos nuestro objetivo. También desarrollamos los contenidos conceptuales mapa y mapa oficial. Así que eso ha sido todo en esta sesión. Espero verlos pronto. Ok, sigamos. Así que ya vimos prácticamente cómo se creó el mapa de Honduras, ¿verdad? Desde hace cuánto se creó básicamente, ¿verdad? Y este es lo que ya conocemos en sí como el mapa oficial, con sus 18 departamentos, cada uno enumerado. Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, La Empira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Lloro. Bien, el mapa, bueno, esto es para de primero a cuarto grado, de quinto y sexto grado, bien. ¿Dónde está ubicado cada departamento de Honduras? Esa es la actividad que van a hacer. Yo les voy a mandar esta worksheet, ¿verdad? Yo se la voy a mandar. Usted tiene que identificar dónde está cada departamento. Así que, ahí los vídeos. Bien, chicos. Ok. Eso fue lo que aprendieron un poquito hoy. O recordaron, repasaron un poquito de hoy. Lo que fue el mapa nacional de Honduras. Mañana creo que vamos a ver la orquídea brazabola o la guara roja, ¿verdad? Creo que es el símbolo que va. Cualquiera de esos dos símbolos son los que vamos a ver el día de mañana viernes. Ok, so let's continue with our class in reading. We're going to make our practice in reading comprehension. So everybody with a book, right? Let's go everybody with a book. And we're going to read again one story, one of the good ones. One of the good ones stories about Birch Bark House. We're going to read the Birch Bark House. If you don't remember, I'm on page number 669. 669. As we read the last class, I will read the introduction of this story, okay? If you remember, the author of this story is Louis Erdrich and the illustrator is S.D. Nelson. So, I'm on page number 670. And said, Omakayas
is returning home from an errand. She carries scissors for her mother and a lump of sweet maple candy for herself. Both the scissors and the candy are rare and valuable items in her Ojibwe village in 1847. She's not eager to return home to the core of tanning a moose hide and to her older sister, Angeline, who made a fun of her earlier in the day. Her feelings are hurt and she wants nothing but to be respected by Angeline. Okay, Felix, continue reading. Everybody must follow the reading because I will make questions. For the reason is the practice of reading comprehension. Because you need to practice the reading comprehension. Okay, Felix, read the page. She went. On the trail of Macaya's Can Lake, it came out beautiful, green, golden, translucent, and grainy, dark, sweet. She started walking her treasure, now wrapper in a leaf. As she walked on Makaya's trout, there was no way to share meat. How would she divide it? Omakaya's desire, she did not want to cause trouble at home for tomorrow. It suddenly made sense to her that at last on person in the family show gets the full effects of the maple sugar. She would pop the whole thing into her mouth all at once. This would save problems. The lump was delicious, tasting of spring sweetness, and the inside of rice on Makaya's reaction as she walked contentedly along. The taste of the sugar would save her from eating berries of the bears. She was sure she would find. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, in this one question, in this part of the story, the beginning of the story, Omakaya's word described. How do we know Omakaya word described in this story? What descriptions we can see on her? It came out beautifully, creamy, golden, translucent, and grainy, dark, and sweet. Very good. That is the description about her.
It came out beautifully creamy, golden, translucent, and grainy dark. And sweet. Okay. And where does she came? And obviously, what is she carry on her hands? Carrying a maple scissors. She carries scissors. Okay. She carries scissors. Candy. I said maple candy for herself. Okay, very good. Omakayas runs off the old candy lamp in the lake. It came out beautiful. She started working in her traditional wrapping leaf. Okay, she carries scissors. She carries a lamp, a candy lamp, right? But the question is, where does she come from? From an errand. No. Where is she come from? No, what is she doing? She come from an errand. No. Yeah. No. Errand es como que yo le dijera, viene de hacer un mandado, pero ¿a dónde? Where? My question is, where is she come from? Where she did the errand? Village. Huh? Fatima? Ojibwe village. From a village? Ojibwe village. From the village. She is going to the village because she finished to do the errand. But where did she come from? At the beginning of the paragraph said. On the train? Train. The lake. Lake. She's come from the lake. You have to read, you have to analyze. Not read for read. O sea, no tiene que leer solo por leer. Tiene que leer para comprender cada palabra, cada frase, cada oración. Porque les pregunté, ¿de dónde viene? De los mandados, ¿de dónde? No, ¿qué viene de hacer? Ok, for the second page, Fátima, read it. Omakayas feet move slower and even slower yet. For one thing, the moose had waited for another. She was still angry with her older sister and didn't have to see Angeline. She could still feel the sister foot pressing hateful on her back. If only there were some way to impress Angeline, cause her envy, make her say, "Can I have some of those berries? Please, please, please." You can be sure. Amakaya saw her face taking on a faraway howdy expression. She would be slow in answering. Said the worst of it was this. Her sister was usually on her side, helping her plant trees on the other children in the village of gathering new ferns of snaring rabbits. Missing the gray house looking for sugar or food left for the sweet tossing of her cloud to swim with her. And to have her older sister laugh at her, her Omakaya so much inside that she but want Angeline to smile. In some price to be proud to envy her and to feel rotten and be sorry forever. So Omakaya took the slow way back looking for the image. Little red hair buried in the sunny margin of wood near the ground. She carefully removed the heirloom of sweetness from her mouth
stood in back in the left just inside the pocket of her dress. Just as the taste of Maple's regard fade along the tall, she bent over, pushed back the little leaf and found maze of brown red little berries. Ah, 1, 2, 3. She eaten and threw handful. Another she grimed, seeing that she allowed her sister to return with her to plunder them, but only if Angeline shared her weight. Okay, thank you very much, Fatima. Okay, generalize this question. Generalize. Give me your opinion about that page, about your that paragraph. What do you think? Any one of you, what do you think? I need your opinion about the things that happened in that page, and I need the opinion of you about the events that happened in that page. What do you think? And I will, if you don't start to say something, I will start to say names. What is Macayas wants to her sister to invite him? What else? I will say Mateo wants to impress her sister. Okay, thank you, Roland. Another one. Another one. She wants Angeline to smile and surprise and to be proud, but to be envy and feel the rotten and be sorry. Aha, very good. Okay. Somebody else. Someone else. So Macaya took the slow white back looking for what I mean. Little her red heart berries. Okay, very good. Excellent. Let's see. One more. Jimena, what do you think about this page? We already read it. Yo empiezo a preguntar para aquellos que están distraídos. Conste. Let's see, Fatima. That Macayas want to have envy with Angeline and to love with him. She. Sorry. Yeah, actually, yes. It's true. Okay, guys, I want to show you something very important for you. It's not the finish of the class yet, but this is very important for you. It's for the next week, actually. Okay. Everybody can see the screen, right? Yes. Okay. Yeah. If you see, this is the schedule for test for the next week. Monday 7, we have math. Tuesday 8, we have reading. Wednesday, we have writing and science. As I told you, Thursday 10, we don't have classes. We don't have exam for the children day. Friday 11, we have phonics and spelling. Mister. This is writing and science spelling. The 2 days of. Huh? 9 of September, so 10 of September, children, they can have exams. I really don't understand what you're saying. Never mind. I really don't understand what you're saying. Well, this is not writing. Remember that. This is what class? Grammar. Exactly. Grammar. Right? Mister. Yes. You put it double. It's grammar. So all the quizzes will be from 7 to 11, not more, right?
not more. You have 3 hours to do that quizzes. Okay? Educación física, computer, religion, social studies, and artistic were evaluated continually. Right? I will send it this today in a few minutes. I will send it. Okay? Also, I will send a worksheet from the map. Okay? You can make it in the notebook of social studies in Español, or Ciencias Sociales, right? The worksheet. Okay, so just give me a minute to send this to you, to your parents, because you, it's really important information that you really need to have, right? So people, also, I think you have examined Español later. So I will give you this time because you already have to connect right to the class of Espanol, because you already have the test right now. Please connect everybody. I don't know why I have 25 students. Ah, Jose Manuel is dos veces. It's twice. Yes, Jose Manuel, Jose Manuel. Mm-hmm. Okay, guys, I see you at 9:30 for the review for grammar. It's the last review for grammar. Good luck in your test of Espanol. Bye bye, take care. Bye, Mr. Bye, Mr.